Hace más de un siglo, unos dedos flacos y largos enhebraban agujas y cortaban piezas de tela con las que habrían de vestirse hombres y mujeres de la población de Santo Domingo. El sastre reproducía modelos vistos alguna vez en Medellín con una exactitud que empezó a hacerlo famoso. Pocos en el pueblo sospecharon que aquel costurero cosiera historias además de trajes. Era Tomás el hijo del ingeniero Rafael Carrasquilla y doña Silda Naranjo, quienes algunos años atrás lo habían enviado a Medellín con el objeto de prepararlo para una vida decente, a la altura de su origen. Ellos querían que el muchacho se hiciera doctor, pero luego de estallar la guerra del 76, él tomó un curso de sastrería y encontró que era un oficio que lo satisfacía plenamente. En la vida de Tomás Carrasquilla, esta época de regreso a Santo Domingo, luego de su intento de estudiar en la universidad, es una de las que recordaba con mayor entusiasmo. Una vez escribió: parece que esos mis primeros pasos en la carrera de la sabiduría me imprimieron carácter desde entonces, porque en ninguna parte aprendí nada. Se definía como un perezoso y siempre reclamó para sí ese espacio de tranquilidad interior que ofrece la vida a quien no tiene compromisos económicos, ni sociales, ni familiares. Cuando sus padres lo enviaron a Medellín a estudiar, tomó el asunto de vivir con mucha calma. Viajó en compañía de uno de sus mejores amigos de toda su vida, el escritor Francisco de Paula Rendón. Y quienes convivieron con ellos en esos años dan testimonio de su comportamiento de jovencito consentido. Antonio José Restrepo, por ejemplo, dice de Tomás y Pacha, como llamaban burlonamente a Tomás y a Pacho Rendón. Para 1876, era Tomás Carrasquilla en la Universidad de Antioquia lo que ahora llaman en este Bogotá un filipichín, lo que vale por pisaverde, petimetre y demás voces aplicables al que se acicala demasiado y cuida más de su persona e indumentaria que de sus libros, tareas o negocios. Decididamente Carrasquilla y Rendón eran unos solemnes petulantes, no valían gran cosa y jamás darían qué decir sino a los peluqueros y sastres por estrados y ventanas. Existe un informe de su profesor en el que lo califica mediocremente en composición castellana y anuncia que el muchacho le ha caído mal tanto leer novelas. Y para colmo de males estalla la Guerra Civil de 1876, en la que todos sus condiscípulos tomaron partido. Carrasquilla a los 18 años y Rendón, su amigo, se paran en puntillas y dejan pasar la sangre.
Para ese entonces, Tomás no había escrito nada, aunque en la universidad sus compañeros le reconocieron su afecto por la lectura. Por un tiempo, Carrasquilla va a ser un sastre que además no esconde su interés por averiguar chismes con su clientela. Esa historia lenta de nuestras parroquias pasaba también por Santo Domingo. Nadie lo sabía porque entonces todos estaban ocupados en los ajetreos de las tantas guerras en que navegó Colombia durante el siglo XIX.